¿Ralph y Amaranta están juntos? ¿Este chipeo de TikTok es real? ¡Ay, pues yo no lo sé! Vamos a investigarlo en este video. Resulta que el señorito Ralph y la señorita Amaranta han estado en cosas muy extrañas estos últimos días, semanas. Y pues por ahí vi un comentario de mi amiga Brunella que nos dice que ellos quizás se han besado. Igual no encontré ni un video donde estén explícitamente besándose, pero sí encontré varios coqueteos. Ahora pues, ¿cómo empezó la cosa? Primero, los chipeados eran Amaranta y Zahid y venía ese chipeo de largo. Y también por el otro lado, Ralph con Darian. Y a la gente también le gustaba ese chipeo. Y de un momento a otro las cosas cambiaron. Amaranta empezó a dar indicios, señales, que le gustaba y que la atraía un poquito. Ralph. Y pues ¿a quién no? Sí está bien guapo. Pero la verdad les voy a ser sincera, que yo pensé que Ralph pues no le gustaba a Amaranta, porque no lo veía muy pegado a ella, como los otros tiktokers que se chipean y siempre están juntos. A Amaranta le preguntaban en vivos si le gustaba Ralph, o le mandaban así señales o pistas y ella decía cosas como estas. María es linda pareja con... sin comentarios. Es que de verdad me dan tantas ganas de contarle lo que siento, pero ya me... que todo se malinterprete. O sea, ya tengo miedo. ¿Zahid se puso celoso de Ralph? No, no sé, no. Zahid y yo somos amigos, nos queremos mucho, pero somos amigos. Hasta recuerdo una vez que le dijeron que haga como el chico que le gusta y él y ella hizo una imitación de Ralph. Además que a Ralph le preguntaron directamente si le gustaba a Amaranta en una entrevista y él dijo esto. ¿Te gusta Amaranta? Oye. Yo, fíjate, me gusta mucho mantenerlo personal fuera de redes sociales. Creo que, pues es parte de mi privacidad y yo sé que la gente a veces puede hacer ideas por videos que grabo con gente y todo eso, pero pues eso ya son temas míos que se deben de quedar fuera porque pueden llegar a lastimar gente con comentarios en redes sociales o hacer que las personas piensen ideas y supongan cosas de tu vida. Entonces, yo todo lo personal, no lo muestro. Ok. Entonces me da a entender que no quería hacerle daño, por lo que él pudiera responder. Pero no, mi ciela estaba muy equivocada porque aquí vienen los detalles. Empezaron a hacer TikToks ya muy juntitos ellos, como dando a entender otra cosa. Luego me encontré con este videíto donde ven que tienen la misma pulsera, pero resulta que esta pulsera es especial y lo dijo la misma Amaranta. Está padre tu pulsera. Sí, es especial. Además lo explica en un video. ¿Por qué traes la pulsera de Ralph? Porque... ¿Cuál? Además se ponía un poco celosillo, entre comillas, porque es broma, cuando chipeaban a Amaranta con Mariana. ¿Cuántos likes para que les des un beso a Mariana? Y él ponía, ¡hora! ¡Hora! Y Amaranta se sonroja. O cuando vemos estos tipos de videos y Ralph pone, saliendo del chat, o sea, choteado, mal. En otro TikTok de Amaranta puso, te debo un besito por cada yeah de bat. Y Mariana pone, me debes mucho. Y Ralph, es pa' mí. Aclarando que los besos solamente iban a ser para Ralph. Y ahí ya me quedó muy en claro que los coqueteos estaban muy fuertes. Y a la orden del día. Luego se vino el cumpleaños de Amaranta y parece que estaba un poco triste por los siguientes tweets. Es mi culpa por aguantar. Lo peor ni siquiera es estar mal. Es tener que fingir. Necesito un abrazo real. Estaba a dos de arruinar yo solita mi cumpleaños, pero no, mi ciela, la felicidad no depende de nadie más que de mí. Ahí pensé que se había peleado un poco con Ralph porque él también puso unos tweets muy extraños. Pero después los vimos nuevamente juntos y parece que todo se arregló. Ralph, por su parte, hizo este TikTok. No puede ser que en TikTok todos tengan un ship, menos yo. Entonces voy a intentar hacer un juego. Pongan en los comentarios con qué me shipean y vamos a ver si se hace realidad. Donde una de las mejores amigas de Amaranta, Brianda, puso ama. Ya, ahí lo delató por completo, ya sabemos que es ella. Es más, leí otros comentarios antes, creo que fue de Mariana, que también puso Amaranta, pero ya no lo encontré, no sé si estoy equivocada, pero yo lo leí. O me pareció leerlo. Luego comentarios como se apoderan de mí y Ralph respondiendo el poder apodera.
sabiendo que a él le dicen el poderoso Ralph. Más claro, ni el agua. Por último, para que nos den una cachetada de felicidad a todos nosotros, pues ella puso en un TikTok que estaba Forever Alone. Y Ralph respondió, ¿y yo estoy pintado o qué? A ver, ven. Uy, ya. Con esto se cerró el tema, chicos. Este chipeo está muy fuerte. Todavía no es confirmado de que son novios, que van a estar, pero los coqueteos sí están. Ustedes díganme si les gusta esta pareja, si le ven futuro. Me he dado cuenta que las chicas del grupo de Amaranta se juntan con los chicos de Privé, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero es más o menos así el match y las parejitas. Se acabó el chisme por hoy, no se olviden de suscribirse. Y también les cuento que tengo otro canal acerca de resúmenes de series que los voy a dejar aquí abajo en la descripción para que vayan a verme y conocerme. Ya saben, si van a ver el chisme por otro canal, está bien, sáquenme la vuelta, pero no me dejen. ¡Gracias!